Bueno, nuestra segunda excursión acá con ¿A esta dónde vamos? familia. Y vamos a conocer el cactus más alto de Latinoamérica, el segundo El cactus más alto de segundo. Latinoamérica. Yo pensé que era Está. alto el que vimos en Chilecito. Uy, ¿Te sí. acordás? Dice que es más alto. Así Vamos a ver. que vamos a ver. ahí ya me dijo Ariel que cuando llega abraza el cactus. Ah, Y estamos en Andalguala. 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 Mira, acá tiene esto. El ¿Te cactus. tapamos el ojo para que Sí. cuando estés así frente? Eso es ¿No? de cactus. Vamos, Marley, dale. Miren, chicos. Ah, oh, mira. ¿No dice cuánto tiene? Y allá está, allá sí tiene. En la entrada Sí, decía. pero he visto que está ¿Pero medio qué? pozoso. Tiene como 8 metros, ¿no? Más. ¿Cuántos tiene, ¿Un papá? conejito muerto? ¿Esto qué no es? Eso es menta. Esto es menta. Ay, yo también voy a llevar menta. No, es ortiga. No es menta. Tócalo. ¿Sí? Es ortiga. Ah. No, Martina. Entonces no. No, pero no pasa nada. Ay, yo lo toqué. Mira, mira cómo se pone. Ay. Mira. Mira, si me clavo el rojo. Mira, no, ve. Marley, no Ahí, toqué ve. Eso. Y mira, la parte va bien. Claro, el agua. No, más, 8 metros. ¿Qué? Yo dije 8 más. ¿22? Bueno, 26 metros. Sí, 20, no, 20 algo era. Crece Ay. un centímetro por año. ¿Un centímetro por año crece? ¿22 o 26 Esos son los hijos, metros? 26 metros. 26 metros de no, alto. 22 más seguro. ¿Cómo vas acá abajo? Dale, un abrazo. Un abrazo de... ¿Se puede pasar? No, no, no se puede pasar esto, pero bueno, no pasa. No, 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 no. No, no quiero. No, no, no. ¿No vas a cruzar, mamá? No, no, va a cruzar. Santa Rosa. ¿Cuántas están haciendo mate ahora? Hacen mate. 5. Está ganando, uno también se va desgastando. Qué raro que no está desmontado, o sea, como se ha o algo más. No, vale. Dale, dale. Ah, está todo el caminito y todo. Alrededor de la piedra. Toda la piedra está. Sí, está pintado. Ahí. Es arcilla. Termina esto. Una vasija. Bueno, esto era fácil. Hacer la flecha, la hacían así y la ataban a un palo. Esto lo ponían a la punta del palo. Y cortan. Bueno, esto. Ah, mirá. ¿Viste? ¿Viste que se encuentra eso? Sí, que lo tirado lo puede llevar, pero si no, no. Ven, mira acá y ahí. Ahí, ahí, acá. Ahí también. Acá, y está pintadito, mira. Sí. Que quede agua para que no se me trae esto, pero. Bueno, acá hay mucho, o sea, hay que vos caminas y encontrás. En claro, alrededor. Muchas piedras, sí, Bueno, acá nos encontramos, esto es San José, ¿no? San José. Y acá me dijeron que están los mejores productos regionales, ¿así es? Según nuestros clientes. Según nuestros clientes, dicen que sí, así que bueno, esto ya tenemos una trayectoria más de 80 años. Yo ya soy la tercera generación, no, sería la cuarta, ya la cuarta. Empezó mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y ahora sigo yo. Ajá. Así que bueno, ya estamos.
espero que sigamos esta trayectoria, no sé hasta cuándo. Bueno, todos los productos que vos ves son artesanales, no tienen aditivos, no tienen conservantes, no tienen ningún tipo de producto que no sea natural. Todos los productos son, algunos son industrializados, por supuesto, la harina y afines, el huevo, bueno, todo eso son de granja, pero bueno, nosotros lo trabajamos en horno de barro acá. Todo se hace a mano. Ajá. Entonces lleva un tiempo para secado y un tiempo para rellenar. Así que bueno, esta es la más popular, que es la capia. La capia. Este es el alfajor nuestro. Este es, está hecho con harina de maíz capia. Es lo que ustedes comen, la humita. Ajá. Tiene relleno en... Todo es de maíz, a base de maíz. No tiene nada de trigo, así que mi capia la puede comer una persona que es celíaca. Yo hablo de mi capia, ¿no? Hay muchos productores de capia, pero yo hablo de la mía. Claro, sí, sí. Y el dulce de leche es casero, es con leche de vaca, así que tiene un sabor muy particular. No tiene los mismos sabores que los otros dulces. Claro. Y bueno, si quieren pasar, los acompaño para que ustedes vean cómo los pedían. Buenísimo. Pasen por acá. Permiso. Blanqueado de rellenado, está en el proceso de secado acá. Acá. Ya te voy a explicar cómo nosotros acá la vamos limpiando la masita. Agarramos la cuchara, ponemos el dulce. Todo a cuchillo. Bien rellenos. Sí, ese es el proceso. Así que bueno, lleva mucho tiempo. Bueno, hay que claro, sí, sí, sí. Recién agarra y se quebra. ¿Y qué nombre tiene así cada uno? Bueno, este se llama tuconcito. Es el mismo relleno que tiene la torta. Ay, mira la tortita. Pero no es la misma masa. La torta tiene una masa esponjosa y esto tiene una masa durita. Estas son las nueces confitas, tienen relleno dulce de leche cubierta con nueces. El blanqueado se llama blanqueo. Ajá. No se llama glaseado, claro. Es el blanqueo clásico. Y bueno, después tenemos la masita esta que no tiene la nuez, se llama masita de dulce de leche. Tiene relleno dulce de leche adentro. Y después tenemos los magnates, que es como un pañuelito, que también tiene relleno dulce de leche adentro. Así bueno. Tenemos, son 6 variedades de los productos, hay empanadillas con dulce de cayote, bueno, ahora no están porque están blanqueadas en el negocio, pero bueno. ¿Cómo se llamaría el lugar y más o menos bueno, dónde estamos? Bueno, nosotros estamos ubicados en realidad a 360 kilómetros de la provincia de Catamarca, nos unen más con Salta y Tucumán, la localidad en la cual nos encontramos es el distrito de San José, del departamento Santa María, y está la localidad de San José Norte. Queda a 12 kilómetros del departamento Santa María. Bueno, muchísimas gracias por mostrarnos cómo es su trabajo, así que, bueno, ya saben por dónde pasar para encontrar los mejores productos regionales. Ah, muchas gracias. Te la daría. Es bromita. Hacía falta ese más grande. Te la daría. No, para mí también. A ver. Se van a llenar. Se deshace una boca. Ahí no lo vas a comer a los chicos vos. No, ya. Está mirando, no, ¿está bueno? Muy rico. Dulce leche muy casero. Tiene distinto sabor. Que al, digamos. Sí. No, muy rico. Bueno. Ahí está. ¿Ah? Impresionante. Muy rico. Hoy sí lo decimos, la mejor. Esta se llama la rosquilla de nueces. Es como el praline. Son gallosas pequeñas. Son gallosas pequeñas. Ah, no sé si te voy a comprar, pero probá. Pero va a ocupar. ¿Ok? Que pruebe tu papá. Ahí está. No, yo no quiero comprar. A mí me encanta la nuez. Pequeña. La rosquilla de nueces. Muy rica. Bueno, conseguí algo. Algo. Comer. Muchísimas gracias. Pues si no, se iba a quedar con el deseo. Sí. Que si yo me había quedado con las ganas de probar la masita. Bueno, después de tremendo día, ¿no? Sí, la verdad.
Muy lindo día, muy pasamos bien con los chicos, nos hicieron conocer unos lugares espectaculares, unos paisajes bellísimos. Ya llegamos, estamos tomando unos mates y encima nos hicieron un regalito. Les voy a mostrar. Bueno, este es de Ari. Bueno, no, vamos a mostrar el tuyo primero. Miren, como soy vegana, me regalaron garrapiñadas de nueces. ¿Saben lo ricas que son? Ah, bueno, acá está el número del lugar a donde fuimos, que le mostramos, donde venden los productos regionales. Ahí, San José Norte, y el número. Un variadito. Sí, porque esta no probé. Yo probé esta, que es un espectáculo. Bueno, esta tiene, creo, es el dulce de cayote. ¿Te acordás cuando fuimos al rodeo? Sí. Que Mati nos contó. Sí. Y esta es nuez también, que tiene dulce de leche. Bueno, en realidad todo tiene dulce de leche, creo. Así que. Vamos a probar a ver qué tal. Uy, no sé qué comer ahora. Y ese ya lo probaste. Vamos a probar. Ese también tenía dulce, me parece, ¿no? Tiene dulce también. También tiene dulce. Las son distintas las masas que van haciendo. A ver. Ahí sí se ve. Muy bueno. Muy rico. Así nos tienen en Catamarca y por eso nos cuesta tanto irnos de Catamarca. La verdad que sí. Desde el día uno que llegamos a Catamarca. Desde el día uno que llegamos nos recibieron muy bien y nos seguimos sorprendiendo. Y nada, muy agradecido ahora con la familia ahora que nos recibieron. Y nada, nos tienen acá y nos tienen bien y nos llevaron a conocer lugares. Sí, unos así genios. Unos genios. Sí. Así que bueno. Ahí, vamos a comer. Miren qué lindos los departamentitos que tienen los chicos para alquilar. Miren, heladera, tele. Acá está la cama matrimonial. Después de este lado hay más camas. Hay una arriba, acá hay dos más. El baño. No saben lo que es esa ducha, con la presión que sale el agua. Así que bueno, no duden en venir a este lugar, es súper lindo, súper cómodo, y bueno, y ellos también los llevan a conocer los lugares de acá, de Santa María, y también al campo de Piedra Pómez, así que no duden en venir. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, después de 3 días espectaculares, nos vamos despidiendo de... Pará, 3 días... Acá de Santa María, después de 3 días espectaculares acá en Santa María, que pasamos con esta hermosa familia, Ari, Mari y bueno, y los chicos, que son unos genios. Justamente acá en esta estación de servicio vinieron a buscarnos, vinieron a saludarnos, bueno, nos invitaron y pasamos estos días con ellos, que la verdad que estamos súper agradecidos. Nos invitaron a su casa, nos dejaron estar ahí. Nos llevaron a conocer los lugares porque ellos, bueno, tienen en alquiler unos departamentitos y aparte de eso te llevan a conocer lugares, o sea, por acá por Santa María y también al campo de Piedra Pómez, así que si andan por Santa María, Catamarca, no duden en ir a sus departamentos que están buenísimos, ya se los mostramos. Después le dejamos el Instagram, ¿no? Sí, de ellos para que se puedan comunicar si quieren venir para acá. Porque la verdad que muy lindo, muy buena gente, una gente excelente,
Y nada, no, es imposible irse de acá sin conocer lo que tiene. Sí, la verdad que si no sabíamos y si no fuese por ellos, sí. No hubiésemos conocido los lugares que pudimos conocer. Así que súper agradecidos y bueno. Los lugares y llevarse la amistad, porque ya sí. Queda una amistad muy grande, porque la verdad es que gente muy buena. Sí, muy sí. Buena. Así que bueno, la amistad que llevamos hace 2 meses que estamos acá en Catamarca. En general, con todos. Sí, conocimos a muchas personas muy queridas. Sí, bueno, Martín, sí. Jessy, Pablo, su mujer, Nachito hermoso. Nachito. ahora estos chicos en el camping, Sandra. No, la verdad que y seguramente me iba a olvidar de alguno. Sí, sí, sí. Pero toda bueno. Toda la gente que nos fue a saludar cuando estábamos en la catedral. Sí, sí, sí. No, la verdad que Catamarca... Desde el día uno nos recibió súper bien, sí. Y por eso costó tanto irse, ¿no? Siempre nos decía, ¿vos estás en Catamarca? ¿Sí, vienen en Catamarca? Y sí, por estas cosas, por esta gente que aparece y nada. Y muchos lugares que no pudimos conocer también por nada, por el tema de vehículo, que a veces se complica a veces llegar, ¿no? Pero lo que conocimos, me encantó todo, absolutamente sí. Todo. Y recalco en la gente de acá, muy buena gente. Sí, la así verdad que sí. No duden en visitar Catamarca. La verdad que sí, así que ahí con la Pachamama de fondo nos vamos despidiendo. Se puede decir que este es nuestro último video de acá de Catamarca. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado todo lo que pudieron conocer con nosotros acá en Catamarca. Nada, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por comentar. Y como siempre, no se olviden de seguir comentando, de seguir compartiendo, de sí, suscribirse. Sí. Sí, si son nuevos en el canal, suscríbanse por favor, porque nos ayudan muchísimo. Sí. Y bueno, si ya están suscritos, muchísimas gracias. Y bueno, nada, nos vamos despidiendo entonces. Será hasta el próximo video. Hasta el próximo video.